¿Qué tal, amigos de Tu Casa TV? Me encuentro súper honrado porque nos abrieron las puertas de una casa bellísima y además con una excelente actriz como gracias. Es Dalila Polanco. Muchísimas gracias por recibirnos. La verdad es que te felicito porque la cocina está preciosa. Gracias. Se ve que le dedicas bastante tiempo al cuidado de toda tu casa, pero en general la cocina, cuidas cada uno de los detalles. Y bueno, espero que te guste esa receta porque vamos a preparar un riquísimo pastel de sushi lo que yo sé que es tu preferido. Lo sé, por eso estoy vestida ad hoc. Así, nada más te faltó el kimono, casi. Que sí lo tengo, pero no quería ensuciarlo. Perfecto, entonces mira, realmente esta receta es muy fácil, muy práctica, así es que todos ahí en casita también pueden tomar nota de esta receta porque realmente está riquísima y en cuestión de minutos. Pero antes de hacer la receta, quiero que nos platiques un poquito de este proyecto que estás presentando, de esta obra maravillosa. Favor, claro, les voy a enseñar tantito. Échanos la promoción. Estoy en Barataria. Estoy en Barataria, que es una obra del señor Benjamín Khan. Él la está dirigiendo también. Y somos toda esta cantidad de actores, digo, no se ve desde ahí, pero... Un gran elenco. Pero es un gran elenco. Es más, aquí tengo los nombres para que no se me vaya ninguno. Norma Angélica, Andrea Guerrero, Natalia Madera, Arancha Merchant, Carmen Madrid, su servidora Dalila Polanco, Alejandro Calva, Jacobo Lieberman, Omar Medina, Rodrigo Murray, Pedro de Tavira, Pablo Valentín, Jorge Zárate, Andrés Uno y, por supuesto, Benjamín Khan, que también está en escena con nosotros. Dejamos un lado el teatro y vamos a seguir platicando de la carrera de Dalila, pero vamos a preparar nuestro rico pastel de sushi. ¡Pastel! Entonces, no dijimos que era un pastel. Pongan atención, tengo aquí el arroz para sushi, equivalente a 2 tazas. O sea, es importante dejarlo enfriar porque después viene esta preparación con la que lo vamos a aderezar, ¿no? Aquí tengo un poquito de sal, 1 cucharadita de sal, 2 cucharaditas de azúcar y vinagre de arroz. Perfecto. ¿Okay? Entonces, el vinagre de arroz se lo ponemos aquí directamente y esto va a aderezar nuestro arroz. Oh, ¿ok? Bien. Perfecto. Entonces ya tenemos esto aquí. Lo vamos a revolver un poquito y mientras lo dejamos aquí reposar y que vaya tomando todo su sabor, vamos con el resto de los ingredientes. Entonces vamos a rellenarlo con una especie de tampico. ¿Te gusta el tampico? Claro, esta sí, salsa tampico, que se ha vuelto muy de moda, que está hecha a base de surimi, un poquito de chile jalapeño y mayonesa. ¿No? Y también un poquito de la cebolla que tenemos aquí. Entonces, ¿me ayudas a picar el surimi? Claro, bueno, sí. Entonces, el surimi realmente se hace muy fácil. Con la ayuda de las manos lo vamos a separar para después que se haga como picar unas tiritas y después vamos a picarlo. Entonces, yo te cedo el lugar aquí en la tabla. Gracias. Mientras yo te voy desmenuzando un poquito más de del surimi, ¿no? Ahí está. Vamos a poner un poquito de cebolla. Esa cebolla de cambray, la cebolla de rabito. Ah, ok. Tiene un sabor un poquito más sutil que la cebolla blanca. Y también es muy utilizada en la cocina asiática, ¿no? Perfecto. Entonces, mira, con la cucharita vamos a poner todo esto. Si me haces favor de irlo mezclando. Y, por último, un poquito de chilito. Chilito. Ahí está. Chilito serrano para que tenga un toquecito picante y solamente nos queda mezclar con la mayonesa. Perfecto. Entonces ya tenemos el arroz. Sí. Y tenemos aquí un molde para pastel, común y corriente de aluminio, al cual lo vamos a engrasar con un poquito de aerosol. Así para que no se nos pegue. Y ya. Y justamente entonces vamos a poner una buena cantidad de arroz en la base. Entonces, si me ayudas a poner una capa de surimi. Y bueno, vamos a retomar un poquito, Dalila, tus redes sociales, ¿de dónde te podemos encontrar? Pues mira, mis redes sociales son casi todas Dalila Polanco. Dalila se escribe con H, D-A-L-I-L-A-H, Polanco. Casi todas son iguales, menos en Instagram, que se me perdió la cuenta. Entonces tuve que hacer Polanco Dalila, es la única en la que está al revés. Y ahora que si quieren ver todo lo que me hace feliz, que es la Papa Ricky, tengo una cuenta que es mi alter ego, que es Sazón y Dalila.
Dalila, muchísimas gracias por recibirnos en gracias. Tu casa. Ahora sí que... Arigato, Brian. Arigato, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Espero que te guste este pastel. Pero claro que sí. Siempre un gusto tenerte aquí en Tu Casa TV. Y no se pierdan la obra, que está buenísima. Barataria, vayan al teatro, consuman teatro. Recuérdales los horarios. Claro que sí, por favor, consuman teatro, el Teatro Escultura, vayan al Foro Shakespeare a las 8:30 de la noche todos los miércoles, nada más vamos a estar, ya son 14 miércoles aproximadamente, un gran elenco bajo la dirección del señor Benjamín Kahn, y ahí nos vemos. Ok, pues bueno, llegó el momento. ¡Ay, qué emocionante! No, traigo un platito. Pastel de sushi. Un platito, aquí, mira.